De su carrera y en espera de grandes peleas, el boxeador Oscar Valdés está cerca de subir a la división de los superplumas, donde le gustaría una guerra entre mexicanos con Miguel Alacrán Berchel. Con 5 defensas del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo y próximo a cumplir 3 años como monarca, el oriundo de Nogales, Sonora, reconoció que ya le cuesta dar las 126 libras, pero dejó en claro que en las 130 buscaría lo mismo, a los mejores del mundo. A mí me gustaría una defensa más y máximo dos defensas más y ya subir a peso pluma, buscar a los grandes de esa división. Y hay muchos peleadores buenos, ¿no? Nosotros estamos buscando los mejores, tal la Cran Bechet, Javonte Davis, el Machado de Puerto Rico. Hay muchos boxeadores ahí afuera y buenas peleas que se pueden hacer, pero nosotros es lo que sí dejamos en claro, que no tenemos miedo a enfrentarnos a nadie. El objetivo de Oscar es medirse a los mejores ahora, pues considera que atraviesa el mejor momento de su carrera y por lo que el Alacrán estaría en su lista de oponentes, al que considera su amigo y con quien ha platicado de esa posibilidad. Yo no tengo ningún problema enfrentando a mi hija, no me gusta. Incluso el Alacrán Bechete es un amigo mío, y hemos platicado de esto, él y yo, que pues, posiblemente peleemos en el futuro. Pero pues la amistad iba a estar siempre. Aunque en la actualidad pareciera que los promotores quieren cuidar a sus pugilistas y no enfrentarlos con los mejores del mundo. Situación por la cual no se ha concretado la pelea de Oscar con Leo Santa Cruz. El 2 veces olímpico mexicano aseveró que es realista en ese sentido. Y ahora el boxeo ha cambiado mucho. Se ha vuelto mucha política en el boxeo. Ya las televisores dominan. Los promotores quieren tener sus campeones con ellos nomás y enfrentarlos entre su grupito, y eso pues afecta al boxeo, porque los fanáticos quieren ver peleas buenas, quieren ver un Leo Santa Cruz con Oscar Valdés, y muchas veces no se pueden hacer en estas peleas porque posiblemente Golovkin esté con otro promotor y Canelo esté con Golden Boy, y no se puede hacer esta pelea. Oscar Valdés, quien podría regresar a la actividad en la primera semana de junio ante oponente por designar, comentó que en un par de semanas se unirá al campamento con Eddie Reynoso en Estados Unidos para seguir con su preparación rumbo a la 6ª defensa de su título. Con información de David Torres González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.